Hola, mi nombre es Ricardo Guzmán, soy consultor de negocios en Black Hat Archetype. Nuestra empresa es una empresa de seguridad de la información. En este momento nos estamos moviendo a áreas de ciberdefensa. Por esta razón estamos haciendo también protección de infraestructuras críticas. Para ello utilizamos, pues para la parte de protección de información lógica, nos aliamos con fabricantes como Trend Micro, Checkpoint, Exynda y otros más. En la parte de infraestructura física desarrollamos nuestro propio producto. Nuestro propio producto lo conocemos o lo llamamos SAP. SAP significa Sistema Autónomo de Vigilancia y es una solución, como su nombre lo indica, que es autónoma, no requiere ningún tipo de conexión eléctrica ni conexión de comunicaciones. Ella misma tiene una disponibilidad de 24 horas de autonomía en funcionamiento y luego se maneja a través de sistemas solares para carga de baterías, lo que le permite que en cerca de 3 o 4 horas el sistema vuelva a estar 100% cargado. Eso nos da funcionamiento ilimitado. Utilizamos tecnologías alemanas que nos permiten tener visión nocturna, visión día o visión térmica de los eventos donde queremos trabajar y lentes que nos permiten llegar a distancias hasta un kilómetro cuando trabajamos temas militares o 300 metros cuando se trabajan temas comerciales. Eso es parte importante de lo que utilizamos. El SAP que está detrás es un SAP móvil. SAP móvil lo utilizamos nosotros para que lo pueda utilizar, digamos, la policía o los organismos de rescate. Cuando llegan a una zona, ellos pueden, digamos, la policía lo puede montar en un retén. Como es un sistema que mantiene su propia analítica y almacenamiento de información, la policía puede captar las placas, puede captar los movimientos de las personas donde están en el retén, los rostros, y estos se guardan en una base de datos local en el dispositivo o se transfieren a otra, a una red física o a un almacenamiento físico. Los organismos de rescate lo podrían utilizar en zonas de desastre. Como no depende de electricidad ni de comunicaciones, podrían verificar en la zona si hay sobrevivientes, podemos utilizar lentes térmicos. A cerca de 200 metros podemos ver el calor corporal de una persona de 37 grados o cerca de 30 grados. Esto nos permitiría mostrar si hay sobrevivientes entre las ruinas o en las inundaciones, cosas de ese estilo. El sistema no es alterado por el medio ambiente, quiere decir que puede funcionar en temperaturas de cerca de 50 grados o hasta menos 24 grados. Por lo tanto, tiene una movilidad bastante atractiva para lo que son estos organismos de rescate. En los temas militares les permite crear perímetros de seguridad muy rápido. Ya no dependemos de los ojos de una persona vigilando, sino el sistema lo apoya para tener una visión en la noche o una visión en el día clara, más grabar los eventos que están sucediendo dentro del perímetro de seguridad. Nuestro sitio web es desmantelandoalhacker.net o nos pueden contactar por correo electrónico admin@desmantelandoalhacker.net.